Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Joan Laporta en un día hoy muy importante de cara a las elecciones a la presidencia del Barcelona. Y lo último de Leo Messi. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos, como siempre, a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos a hablar ahora, chicos, de uno de los jugadores que más reforzado salió del partido en Granada. Estamos hablando de Antoine Griezmann. Y es que el final del año 2020 fue casi catastrófico para un Griezmann cuyo puesto en el Barça comenzaba a estar más que discutido. Y es que el rendimiento del galo, otrora estrella del Atleti, estaba lejos de ser el esperado. Koeman confió en él desde su llegada, pero la paciencia del neerlandés parecía haberse agotado en los últimos encuentros del pasado año, ya que no tuvo ni un minuto ante el Valladolid y fue sustituido en el choque ante el Eibar cuando el choque marchaba 1-1. Para más inri, en el duelo frente al Huesca, con el que el Barça estrenó 2021, el francés solo jugó 9 minutos. Parecía que Martin Braithwaite le había superado como referencia ofensiva, pero todo ha cambiado de golpe y porrazo para el de Macón. Y es que ante el Athletic Club de Bilbao y el Granada, dos de los encuentros en los que el equipo ha desplegado su mejor fútbol en lo que va de curso, Antoine ha sido titular y ha disputado los 90 minutos con unos resultados más que positivos que refuerzan su posición en el equipo. Ante el cuadro vasco, aunque no anotó, sí que fue clave para la victoria por 2-3 en San Mamés con una asistencia, mientras que en el nuevo Los Cármenes, con permiso del omnipresente Leo Messi, Griezmann fue la gran estrella del cuadro de la ciudad condal. El galo anotó 2 tantos tras más de un mes sin ver portería y dio una nueva asistencia. Este doblete fue su primero en la liga desde agosto de 2019 y debe servir al 7 para dejar atrás de una vez por todas ese mal fario de cara a puerta que le ha perseguido en los últimos tiempos. Griezmann acumula ya este curso 7 goles y 4 asistencias y parece haber reaccionado justo a tiempo para ser un futbolista determinante en un Barça que parece por fin volver por sus fueros. Por tanto, chicos, Griezmann y Messi, que entran en un tramo de la temporada muy importante, en un gran estado de forma. Vamos precisamente a hablar de Messi, que está carburando ya para esta próxima Supercopa de España. La temporada 2021 está siendo toda una montaña rusa para el argentino en todos los sentidos. Todo comenzó con aquel ya mítico burofax en el que pidió su salida del Barça. Aquel escrito fue todo un terremoto que desestabilizó al propio astro argentino en un inicio de curso marcado por la llegada de un nuevo entrenador, Ronald Koeman, y la salida de algún que otro referente del equipo en los últimos años, Suárez o Iván Rakitic. A ellos se le sumaron unos resultados de lo más irregulares y sobre todo un rendimiento del argentino de cara al gol de lo más extraño. El 10 azulgrana arrancó la campaña con la mira desviada y solo parecía capaz de anotar desde el punto de penalti. El crack estaba en el foco de la crítica con su compromiso en duda debido a todos los rumores que le situaban fuera del club a final de la presente temporada. Pero el tiempo ha dado la razón a un Leo Messi que vuelve a ser él cuando está a punto de comenzar la fase decisiva del curso. Ante el Granada, Messi volvió a ser protagonista con 2 goles en solamente 65 minutos. Uno de ellos llegó de falta y puso así también punto final a su mala racha en un arte que el astro argentino ha dominado con maestría en los últimos años. Su buen partido en el nuevo Los Cármenes fue la guinda a unas semanas brillantes que tuvieron su inicio tras la dolorosa derrota por 0-3 ante la Juventus de Cristiano Ronaldo en la Champions League. Un punto de inflexión que ha afinado la puntería de un Leo que vuelve a ser el líder del Barça en todos los sentidos. Desde aquel duelo, el crack acumula en su cuenta particular un total de 7 goles y 2 asistencias en 7 encuentros. A ello se suman 3 disparos a la madera. El resultado, 6 victorias y un empate que han devuelto la esperanza al barcelonismo y hacen ver la luz
a un club cuando más oscuro parecía el día, y todo ello con el primer título de la Supercopa de España que está a la vuelta de la esquina. Por tanto, chicos, así se presenta la Supercopa de España, y es que muchos hablan de que el Barcelona, ahora mismo en su estado de forma y por sus últimos resultados, es el favorito. Vamos a analizar ahora, chicos, ya para finalizar, las declaraciones de Laporta, que le ha dado con todo a la antigua directiva. Y es que por algo es el favorito a presidir el Barcelona desde este mes de enero. Maneja los tiempos a la perfección y demuestra que sabe de lo que habla por su pasado al frente del equipo. Joan Laporta charló con Gol y dio una nueva masterclass de lo que es un mitin electoral. El antiguo presidente comenzó criticando la última etapa y dijo en palabras textuales: "No se ha trabajado como hay que trabajar, se han dejado llevar por una inercia que creamos, pero si no las trabajas pasa lo que pasa, que la inercia se va apagando. Ha faltado liderazgo, no es solo estar". Laporta no miró para otro lado con el COVID-19 y comentó: "Los demás clubes tienen a grandes ejecutivos y aquí es distinto. La mala gestión se ha agravado con el COVID-19, no solo en lo económico. Ha habido dejadez de tareas en un mundo competitivo como es el fútbol. Hay que estar presente en muchos sitios. Después de ganar la Liga y la Champions, esta junta vivió en pura complacencia. Nosotros cambiamos a los líderes del vestuario, cambiamos a Ronaldinho por Messi. Ellos dejaron que las cosas se fueran pudriendo". Insistió Laporta, que abogó por la calma y la confianza si vuelve a ser presidente, y recordó que mantuvo a Begiristain siempre como director deportivo y no echó ni a Rijkaard ni a Guardiola, pese a que pasaron por malas etapas. A pesar de que otros expresidentes fueron muy duros con él y examinaron con lupa su mandato, Laporta confesó que vuelve sin rencores y dice: "No tengo ningún interés en judicializar el club o en poner el retrovisor. Son excusas de gente que no quiere asumir los objetivos que se propone o que se asusta ante sus objetivos". Laporta descartó que vaya a haber un pacto de forma inminente con Benedito, aunque se mostró abierto a escuchar a otros precandidatos más adelante. Además, aseguró que los proyectos del Espai Barça o de la remodelación del Camp Nou no son tan sencillos, y comentó: "Hay que hacer una due diligence, porque no hay que ser muy listo para ver que la foto se ha ido moviendo y no han hecho nada. Primero costaba 600 millones de euros en 2016, ya eran 825. Comparado con la continuidad del Camp Nou, para Laporta la continuidad de Messi debería resultar mucho más sencilla", y comentó: "El tema del estadio no es fácil porque construirlo son 2 años. Es más fácil el tema de Leo que el campo. Él quiere volver a ganar la Champions con el Barça y hay que hacerle ver que eso será posible. Que siga es muy importante a nivel prioritario". Finalmente, el antiguo máximo mandatario azulgrana se negó a ofrecer nombres para ilusionar a la parroquia y comentó: "El fichaje soñado es la motivación. Es una prioridad que tengo, la motivación de retornar la alegría al barcelonismo". Por tanto, chicos, palo a la antigua directiva de Joan Laporta. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!